Buenas noches, excelentísimo y reverendísimo señor cardenal, monseñor Fray Carlos Amigos Vallejo. Permítame que en nombre de todos los rocieros de Sanlúcar le muestre nuestro agradecimiento y le mostremos la bienvenida a esta su casa de hermandad. Nos sentimos hoy en un día prácticamente histórico para nuestra hermandad, con contar con su presencia con nosotros, y deseamos que disfrute de la jornada en esta ya su casa de hermandad. Lo vuelvo a decir, Fray amigo Carlos Vallejo, bienvenido a su casa, y hoy los rocieros es motivo de alegría de contar con su presencia. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, antes de nada pedir disculpas, pues nos hemos encontrado un atasco en la carretera y se ha demorado todo un poco. Pero bueno, como dice el hermano Pablo, mientras mantengamos la paz, no hay problema. Decía San Francisco que la paz que proclaméis con la boca debéis tenerla desbordante en vuestros corazones, de tal manera que por vuestra paz y mansedumbre invitéis a todos a la paz y a la benignidad. Paz y bien, Fray Carlos. Su eminencia reverendísima, el cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, nace en Medina de Rioseco en 1934. Hijo de médico, tras comenzar los estudios de medicina en la Facultad de Valladolid, como me contaba en nuestro último trayecto, descubre su vocación por contagio, viendo a unos franciscanos con su visión positiva del mundo, donde le embelesaron la alegría que encontraban en las cosas poco importantes de la vida y la paz personal de aquellos frailes. Y pensó que le gustaría ser como aquellas personas. Con 20 años, profesa en la Orden de Franciscanos Menores. 6 años más tarde, recibe la ordenación sacerdotal y en 1970 es elegido provincial de la provincia franciscana de Santiago de Compostela. El 17 de diciembre de 1973, su santidad el Pablo VI lo nombra arzobispo de Tánger, recibiendo la consagración episcopal el 28 de abril de 1974, en una diócesis con una mayoría musulmana, donde conoció muy de cerca el islamismo. Con 39 años, se convierte por aquel entonces en el arzobispo más joven de la cristiandad. El 22 de mayo de 1982, su santidad el Papa Juan Pablo II lo nombra arzobispo de Sevilla, tomando posesión de la sede hispalense el 29 de julio de 1982. En consistorio de 21 de octubre de 2003, su santidad el Papa Juan Pablo lo crea cardenal presbítero de la Iglesia Romana, asignándole el título de Santa María de Montserrat de los Españoles en la urbe. Arzobispo emérito de Sevilla desde noviembre de 2009, al servicio de la Santa Sede, el cardenal Amigo Vallejo ha pertenecido a la Pontificia Comisión para América Latina, al Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, habiendo además participado en 3 sínodos de obispos y en los cónclaves donde fueron elegidos para su santidad Benedicto XVI y Francisco I. En 2011 fue legado pontificio para el 500º centenario de la erección de las primeras diócesis americanas. Hermano mayor y Junta de Gobierno de la Pontificia Real, Fervorosa y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar de Barrameda. Hermanos mayores que lo fueron de esta hermandad, señoras y señores, rocieros y amigos todos, muy buenas noches. Antes de proseguir con la presentación, me gustaría comenzar dando las gracias a mi hermandad de Sanlúcar. No corren tiempos fáciles en nuestras corporaciones y es muy de agradecer que una hermandad dedique sus esfuerzos en convocar un ciclo de conferencias. Felicidades, además, por contar con primeros espadas, siendo esta, sin duda, una magnífica oportunidad para dar un paso más en nuestra formación como cristianos y como rocieros, que nos permita avanzar en la sociedad y conocer un poco más de nuestras devociones, que al fin y al cabo todo se aprende a querer más cuanto más se conoce. Presentar al señor cardenal sería tarea fácil si simplemente se dedica uno a leer un extenso currículum con todos sus muchos méritos al servicio de la Iglesia,
de la Conferencia Episcopal Española o de la Santa Sede. Por descubrirles algo que no figura en su hoja curricular, les podría decir que han sido también muchos sus servicios a la sociedad en todos los ámbitos. No en vano ha sido interlocutor de personajes históricos como Franco o Gaddafi y una interminable lista, siendo siempre creyendo en el diálogo, buscando el equilibrio entre la justicia y la paz y lo mejor para las personas, independientemente de su credo. Con ese compromiso franciscano que lleva en su corazón, teniendo siempre presente ese binomio de paz y bien. También les podría hablar de las fecundas gestiones realizadas a lo largo de su pontificado, que con habilidad, lidiando con las autoridades de turno, dieron sus frutos en restauraciones y conservación del patrimonio o nuevas construcciones de parroquias en los barrios más necesitados de la archidiócesis palense. Pero no me quiero detener aquí en su interminable hoja de servicios, sino en su defensa de la religiosidad popular como instrumento imprescindible dentro de la Iglesia. Decía usted, Fray Carlos, que lo peor que le puede pasar a la Iglesia sería morirse de sed, teniendo los manantiales repletos y tan cerca. De esa puesta en valor de nuestras devociones sencillas y populares nos hablará en esta noche con el título de esta conferencia, Un Papa en el Rocío. Después de 28 años, creo personalmente que los rocieros no somos aún plenamente conscientes de lo que ha supuesto para la devoción rociera aquella visita de Juan Pablo II al Rocío. Situándonos en un contexto histórico, veníamos de los años de aquel boom de las sevillanas, del salto del Rocío más allá de Despeñaperros y de aquel millón de personas que desembocaba muchas veces en una visión de una devoción con un sesgo muy popular y festivo, de poca esencia y seriedad. Qué duda cabe que la visita del Papa vino a callar todo aquello, a dar el portazo a muchos prejuicios y a darle el espaldarazo definitivo a la devoción a la pastora almonteña. Todo fue fruto del incansable trabajo de muchas personas, entre ellas la intervención decisiva del señor Cardenal, quien en 1982, pocos meses después de aterrizar en Sevilla como arzobispo, hubo de preparar el palacio arzobispal para recibir a San Juan Pablo II. El oratorio que acogería al Papa lo presidiría la imagen venera que va en el palio del patrocinio de la sevillana Hermandad del Cachorro, una impresionante Virgen del Rocío en miniatura, en plata y marfil, obra de Jorge Ferrer Caro, fechada en 1943. Como anécdota curiosa de aquel año del Mundial y de aquella época dura del terrorismo en España, los servicios de seguridad del Vaticano quisieron desmontar esta imagen de la Virgen para comprobar que no contuviera ningún tipo de artefacto en su interior. Ante aquella imagen de la Blanca Paloma oró el Papa Juan Pablo II un 5 de noviembre de 1982, el día que se beatificaba a Santa Ángela de la Cruz, al tiempo que el arzobispo de Sevilla pronunciaba aquella locución ante el Santo Padre. Y Rocío, Santidad, es el nombre que los labios andaluces aprendieron para llamar a María Santísima. Aquello fue sin duda la semilla que años más tarde terminarían con el Papa llegando a la ermita, a la que no llegó hasta la puerta de las Marismas en coche, sino que pidió hacer el último tramo a pie para andar por las arenas del Rocío como un peregrino más. Para la historia del Rocío quedarán siempre aquellas palabras del Santo Padre en su despedida, que todo el mundo sea rociero. Mucho debemos a Fray Carlos los rocieros, no solo por aquella visita del Papa, sino por su compromiso personal, arropando personalmente desde su figura como pastor esta devoción a nuestra Madre del Rocío, compartiendo esa alegría del rociero que contempla como una forma más de orar. Como bien definió alguien, el Rocío, la estampida de la fe. Decía días atrás en Almonte, en su nombramiento como hermano honorario de nuestra hermandad matriz, que fue al Rocío primero como un rociero más y que volvió siendo devoto. Procuró ser siempre fiel a la Virgen del Rocío. No le quepa duda, Fray Carlos, que la Madre de Dios, en la advocación más universal de Andalucía, la del Rocío, está muy orgullosa de contarlo en su rebaño. Para nosotros es usted un regalo de Dios y de la Virgen, uno más entre nosotros, que además fue nombrado años más tarde hijo predilecto de Andalucía. Fray Carlos, bienvenido a Sanlúcar, tierra de la Virgen. Quinta hermandad y más antigua, según estudios recientes. Lo que no se mide ni se enumera es el amor a la Virgen. Y créame, señor Cardenal, que en eso, como esta, mi segunda tierra, hay pocas. Gracias también, y sé que me va a matar por esto, al hermano Pablo, fiel escudero del señor Cardenal. La bondad hecha persona y la mano de Dios puesta en cada palabra. Responsable también de que las cosas salgan siempre tan bien como salen. Que Dios y la Virgen le bendigan, hermano Pablo. Es un auténtico privilegio tener entre nosotros a quien ahora nos hablará del Rocío,
Les podría decir que he tenido la suerte de tratar al cardenal primero con la reverencia y la deferencia como príncipe de la Iglesia que siempre merece, y poco después teniendo la dicha de conocer a una persona serena y sencilla, con una fascinante vida llena de experiencias inolvidables, un franciscano al servicio de Dios y de sus hermanos. Fray Carlos, que la Virgen y el Pastorcito le sigan bendiciendo cada día con su alegría. Escuchen y disfruten, por favor, con ustedes, por el compromiso demostrado en su pontificado, por convicción, condición y devoción, su eminencia reverendísima, el cardenal amigo Vallejo, un pastor de la Virgen. Fray Carlos, suya es la palabra. Muchas gracias a todos en el amor a la Madre de Dios y Madre Nuestra, María Santísima del Rocío. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Hermandad de San Lucas! ¡Y que viva la Madre de Dios! Muchas gracias. Salí de mi casa un día sin saber a dónde iba. Llegué a la aldea, tu aldea, señora, y al ver tu cara, la noche se convirtió para mí en mediodía. Así es la Virgen del Rocío. Nos cambia el alma, nos produce paz, alegría. Y un testigo de esta paz fue un papa, el papa Karol Wojtyla, que se postró ante la Virgen del Rocío y pudo exclamar: que todo el mundo sea rociero, que mire a la Virgen y verá cómo su noche se cambia en mediodía. La verdad es que yo no veo muy bien. No, no se preocupen, haremos. Ah, no, 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 no. ¿Eh? Sí, mientras, sí. Dios siempre llega puntual y da a la Iglesia en cada momento aquel servidor que necesita. Hemos conocido al Papa Pío XII en tiempos de guerra, de contiendas, de media Europa y medio mundo enfurecido unos contra otros, y fue el Papa de la Paz que trabajó incansablemente para restituir tantas cosas que se habían, diríamos, si no perdido, por lo menos tan deterioradas. Después vino el Papa Juan XXIII, un Papa anciano, diplomático. Era capaz de llevar la Iglesia en estos momentos, después del Papa Pío XII, y el hombre de la bondad, de la sencillez, que se limpiaba el sudor de la frente con la bocamanga de la sotana pontificia. Lo he visto con mis propios ojos, ayudarán de la misa en Castel Gandolfo. Después llega el Papa Pablo VI, que tuvo que llevar adelante el Concilio Vaticano II, que había inaugurado el antiguo Papa. Fue el Papa de la discreción, de la sencillez, de la humildad, y que hizo cosas admirables, y especialmente un documento, Evangelii Nuntiandi, la evangelización del mundo contemporáneo, que después de tantos y tantos años
puede leerse ante el mundo sin cambiar ni una sola coma. Es la sabiduría del hombre enviado por Dios para decir al pueblo lo que el pueblo necesita en este momento. Después vendría, de Pablo VI, vendría Juan Pablo II, el Papa de la sonrisa fugaz. Vivió 30 días y nos despidió sonriéndose. Y después llegó Juan Pablo II, el Papa universal, el Papa de todos, que recorrió más de medio mundo y siempre anunciando la palabra de Dios. Después, pues, aunque nos detendremos en este Papa rociero, vinieron, pues, como se llama, Benedicto XVI, con un magisterio admirable, y el actual Papa Francisco, que algún periodista dijo, tiene nombre franciscano, Francisco, viste como un dominico, blanco, pero es jesuita, hasta las trancas, lo dijo un periodista. Es decir, que resalta su personalidad, una persona de paz y bien, como decía nuestro presentador, una persona que busca a Dios y habla de Dios en una espiritualidad dominicana, y un Papa que siente su vocación de buscar el reino de Dios por encima de todo, a ejemplo de San Ignacio de Loyola. El Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, llegó hasta Andalucía en viaje apostólico en noviembre de 1982 para beatificar en Sevilla a la que hoy es Santa Ángela de la Cruz. Años después, en junio de 1993, volvería Juan Pablo II a Sevilla para presidir la clausura del Congreso Eucarístico Internacional. En aquella primera visita, al llegar el Papa a Andalucía, tuve el honor de saludar a su santidad y tenía que preparar las palabras. Y Dios siempre, bueno, puso en mi camino a una persona, Juan Infante Galán, almonteño, gran conocedor y entusiasta del rocío. Y entonces él, sin quererlo, pero yo lo apunté sin escribirlo, lo que él me iba diciendo del rocío. Venía el Papa, después de recorrer algunas diócesis españolas, y le dije, rocío, santidad, llegáis como rocío de bendiciones, y rocío, santidad, es el nombre que los labios andaluces aprendieron para llamar a la Madre de Dios. No podía dar mejor bienvenida al Papa a la tierra de María Santísima, y con este título, igual que llegáis vos como rocío, Andalucía os recibe, cantando a la Madre de Dios. El Papa Juan Pablo II había sido invitado a visitar la Exposición Universal que se celebraba en Sevilla, el año 1992, como saben, y contestó la Secretaría de Estado de su Santidad agradeciendo la invitación del comisario de la exposición, pero al mismo tiempo diciendo que el próximo año, 1993, visitaría Huelva y Sevilla para conmemorar los 500 años de la evangelización de América y presidir la clausura del Congreso Eucarístico Internacional. Se nos hizo conocer al señor obispo de Huelva, don Rafael González Moralejo, y a un servidor el proyecto de viaje, el itinerario, las presencias que tenía que hacer. Venía a los lugares colombinos, pero enseguida reparamos
que no figuraba la visita a la aldea del Rocío. ¿Era lugar colombino o no? Nos metimos en esto. Pero enseguida, ayudados por don Juan Mairena Valdallo, canónigo de Huelva, me hizo saber que no podía pasar el Papa tan cerca de la aldea de Almonte sin venerar a la Virgen del Rocío. Así se lo expusimos humildemente al Santo Padre y él nos lo agradeció muchísimo. ¿Cómo iba él a transitar por estos lugares tan cercanos al monte y no saludar a la reina de las marismas? En la mañana del 14 de junio de 1993, Juan Pablo II coronaría en la avenida de Andalucía de Huelva la imagen de Nuestra Señora de los Milagros del Monasterio de la Rabia. En Huelva diría el Papa: venimos pues en peregrinación mariana por esta bendita tierra andaluza en una jornada que con la ayuda de Dios me llevará también a los pies de la imagen de Nuestra Señora de los Milagros en el Monasterio de la Rábida y me llevará también junto a la Blanca Paloma. Un viaje muy señalado por esta devoción a la Madre de Dios. Estuvo en el Rocío. Deseo con ello unirme también yo ahora a la sentida profesión de fe que fueron los últimos congresos mariológico y mariano, que en principio estos congresos iba a celebrar en Sevilla, el año 92. Pero hicimos saber a la Academia Mariana Internacional que ese año en Sevilla teníamos tantas cosas y que podía quedar un poco en la penumbra. Y que sugería al señor obispo de Huelva, don Rafael, que por qué no celebrábamos los congresos en Huelva. Y que además con tantas raíces de devoción mariana. Él lo aceptó, se lo propusimos a la academia y lo aceptó. Solamente pusieron la condición, que en el cartel de anuncio figurara Huelva y Sevilla. Y, por cierto, una de las sesiones trasladamos a todos los congresistas a Sevilla y allí se celebró una de las sesiones de este congreso mariológico. Y por la tarde de esta coronación de la Virgen de los Milagros, el Santo Padre visitaría el monasterio franciscano de Nuestra Señora de la Rábida. Y estas serían las palabras del Papa ante la Virgen: Dios te salve, Madre y Señora de los Milagros, Santa María de la Rábida, peregrino por tierras andaluzas, donde se siente por doquier su presencia y sigue su nombre. Siempre en los labios del Papa, la Virgen María, he venido a los lugares colombinas, que de modo privilegiado evocan los recuerdos siempre vivos del quinto centenario de la evangelización de América. Ante tu imagen oró Cristóbal Colón, y de ti recibió fortaleza y amparo para su intrépido proyecto que la reina Isabel Católica puso al servicio de la fe. Estrella de los mares y madre de los marineros, tus hijos palermos llevaban impresa en sus ojos y en su corazón la imagen de bondad y dulzura cuando aquel 3 de agosto de 1492, guiados por el almirante y los hermanos Pinzón, sostenidos por el cariño y la oración de sus esposas e hijos, zarparon del puerto de Palos hacia la singular aventura del encuentro con los mundos. Tu nombre, Santa María, era el de la nao capitana, y con ese nombre, en sus labios, en sus corazones, una pléyade de misioneros llevaban la buena noticia de salvación a los pueblos de América. Siempre el Papa resaltando la figura y la devoción de la Virgen María. Bueno, y llegó la esperada visita de Juan Pablo II al santuario de Nuestra Señora del Rocío, y la imagen del Papa Juan Pablo II en el balcón de la ermita rociera daría la vuelta al mundo junto con otra imagen, la del Papa asomado
en la segunda logia de la Giralda de Sevilla para rezar el Ángelus. Las primeras palabras del Papa en Sevilla, el ángel del Señor anunció a María. Era como el estandarte que iba a guiar toda su peregrinación. Y llegó ese momento y el Papa, pues, decía que he venido hasta Dios de Huelva peregrinando a estas marismas en las que la Madre de Dios recibe en la romería de Pentecostés e incesantemente durante todo el año el vibrante homenaje de devoción de los hijos de Andalucía y de muchos de otros lugares de España. A esa multitud incontable de romeros quiero unirme hoy. Quiero unirme hoy a esa muchedumbre de rocieros ante esta bellísima imagen de la Virgen y para venerar a la Madre de Dios. Y terminaba: viva la Virgen del Rocío, viva la Madre de Dios, como un rociero más. Esta, hace 4 años, en una numerosísima representación de vuestra hermandad matriz y de las restantes hermandades del Rocío, acompañados por vuestro obispo, os pusisteis en camino y peregrinasteis a Roma para llevarme el perfume de estas vuestras marismas salmonteñas y mostrarme en vuestros sin pecados el rostro bellísimo de la Virgen y Señora del Rocío. Hoy soy yo quien peregrina hasta aquí para mostrarse a los pies de esta sagrada imagen que nos representa y recuerda a María asunta al cuerpo y alma al cielo y orar por la Iglesia, por vosotros y por vuestras familias, por España y por todos los hombres y mujeres del mundo. En esta ocasión, deseo recordaros, decía el Papa, el mensaje que os dirigí entonces en Roma. Quiero alentaros vivamente en la auténtica devoción a María, modelo de nuestro peregrinar en la fe, así como en vuestros propósitos como hijos de la Iglesia. Quiero alentar a vuestras hermandades y dar testimonio de los valores cristianos en la sociedad andaluza y española que nos traen las hermandades y cofradías. Palabras del Papa. Vuestra devoción a la Virgen representa una vivencia clave en la religiosidad popular y al mismo tiempo constituye una compleja realidad sociocultural y religiosa. En pocas palabras, no se podía decir con más acierto lo que era religiosidad popular. Tiene unos pilares profundísimos, realidad sociocultural y religiosa. No se concibe una hermandad sin la fe. No se concibe una hermandad sin la familia. Es la hermandad de mi familia. Y los, diríamos, los momentos más sentidos de la familia son precisamente relacionados con la hermandad. ¿Te acuerdas cuando fuiste con tu novia a ver a la Virgen del Rocío para decirle que os ibais a casar? ¿Te acuerdas cuando os casasteis delante de la Blanca Paloma? ¿Te acuerdas cuando viste a tu padre amortajado con la medalla de Nuestra Señora del Rocío? No son simplemente recuerdos, son vivencia, es alma. Y otro elemento fundamental también en la religión popular es la cultura propia, con su música, con sus cantos, con sus palabras, con su lenguaje. Y naturalmente todo esto es un valor profundo que tiene unas raíces grandes. Y simplemente una frase, una palabra, una manera de decir, un acento, una ejaculatoria. Esta es la cultura, los modos de hacer, de aplaudir, de sentir, de mirar. Porque la mirada, cuando miramos a la Virgen del Rocío, vemos mucha belleza, pero mirar
no es simplemente poner los ojos. Mirar es meter el corazón en aquello que estás mirando. Como aquella pobre mujer musulmana, muy joven, pues en un dispensario que teníamos, pues llevaba a su hijo, que era ciego. Pero el médico que nos ayudaba, dijo, bueno, vamos a ver por qué el niño está ciego. Total, que le trajimos aquí a España, costeado entre todos, y total, que era una cosa muy sencilla en España, pero muy difícil en un país subdesarrollado en aquel momento. El niño vino viendo perfectamente. Su madre, una madre muy joven, vino a verme para darme las gracias y ella solamente decía, bueno, pues qué alegría, ahora ya puedo ir al colegio. ¿Se ha fijado cómo me mira mi hijo? Bueno, pues ahora ya podrá jugar como todos los niños. ¿Pero se ha fijado usted cómo me mira mi hijo? Y venga con que me mira mi hijo. En árabe, claro. La mirada. Hoy hay muchos rocieros que llegan al monte y miran a la Virgen. Dicen, mira, hoy yo no tengo nada que traerte, ni nada que decirte. Pero hoy es cuanto más ganas tenía de verte. Ver no es simplemente mirar, es amar. Y por eso a la Virgen del Rocío se le dedican cánticos bellísimos, como esta salve que hemos oído hace unos momentos, pero se le dedican silencios y miradas de un valor de amor incalculable. No tengo nada que traerte, ni nada que decirte, pero hoy he venido para verte. Vuestra devoción se manifiesta en la romería de Pentecostés, decía el Papa. María, pero María está en vuestras vidas, como modelo en el peregrinar de la fe, y así aflorece esta fe en vuestra conducta de todos los días. Os invito por ello, decía el Papa, a hacer de este lugar del Rocío una verdadera escuela de vida cristiana. ¡Qué maravilla! Una escuela de vida cristiana. Vete al monte. O vete a esta iglesia, esta capilla preciosa de la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda. Y aquí tú aprendes. ¿Y qué tengo que hacer, Virgen del Rocío, con esta persona que me ha ofendido? Perdonar. ¿Y qué tengo que hacer con este hijo, con esta hija que me está matando a disgustos? Quererles con toda el alma. ¿Y qué tengo que hacer cuando veo a una persona llorar? Llorar con él. ¿Y qué tengo que hacer cuando me han robado la alegría? Pues bendecir siempre a Dios. Porque Dios, por encima de todo, es la bondad. Os invito por ello a todos a hacer de este lugar una verdadera escuela de vida cristiana, porque aquí la fe se fortalece, se reciben los sacramentos y el camino de la devoción rociera ganará cada día más autenticidad gracias a vosotros, los rocieros. Yo no sé cómo será el Rocío, ni nunca he estado en la aldea, pero a ver tu conducta me sobra y basta para sentir la clemencia como bondad del corazón. Se aprende en todo, no hay canto rociero que no sea toda una, iba a decir, una escuela de teología. Pues sí, y lo decía el Papa actual. Si tú quieres saber cómo es la Virgen María, pregúntaselo a un teólogo. Pero si tú quieres saber cómo se ama
a María, pregúntaselo al pueblo, pregúntaselo a la hermandad. Yo no he estado nunca en la aldea de Almonte, pero al verte a ti y tu conducta, debe ser una cosa grande. Pío XII, el Señor ha querido regalar a la Iglesia, pues este Papa que llegó un día al Rocío, Juan Pablo II al Rocío, y dijo él, camino, cuando hice el camino hacia ti, Señor, la lengua se llenaba de alegría y las bocas de cantares, como dice la Escritura. Tropiezos y dificultades, pero lámpara es tu palabra y luz para mis ojos. Lo que decíamos al principio, salí de mi casa un día sin saber a dónde iba. En Almonte, Señora, miré tu cara y la noche se convirtió para mí en mediodía. Devoción, dijo el Papa, Cristo es el camino, María la Madre que nos lleva de la mano. Ha sido Dios quien te ha elegido, quien eligió a María y quien te eligió a ti para que te encontraras con su Madre María. Es fraternidad. El Rocío no se puede hacer solo. Siempre, a veces, un vacío y una tristeza del rociero que hace el camino hacia el monte, si estuviera aquí mi hijo, si estuviera aquí mi hija, si estuvieran aquí mis nietos. Es que el rocío une, no se hace nunca solo. Uno se lleva todo lo que tiene en el corazón de mejor, se lo lleva con él al rocío. Él es el que camina, el que va andando con los pies, pero con él van las personas a las que quiere. Y muchas veces este es el gran vacío y tristeza. Qué pena que no esté aquí mi hijo, mi hija. No digas eso, rociero, porque tu hijo y tu hija están en tu corazón. Y donde vayas tú, van también tus hijos. La Virgen, la fraternidad, viva la Madre de Dios. Ella lo explica y lo justifica todo. Como decía, en un pregón de una hermandad del Rocío, ¿qué manera de rezar si solo Rocío decir es una forma de amar? Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, pido la presencia del hermano mayor que le hará entrega a Monseñor de un presente para que recuerde este día aquí con nosotros. Monseñor, queremos dejar constancia y que usted se lleve un recuerdo de nuestra hermandad de San Lucas y que la Virgen lo proteja siempre. Y le dé esa clarividencia y esa forma de expresar y de meternos en el amor y en el cariño que le tiene a la Virgen. Que Dios le bendiga y la Hermandad del Rocío quiere hacerle entrega de este regalo. ¡Qué preciosidad! ¡Qué bonito!
girando. Sí, 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 claro. Él le va a aparecer en casa. Un momento, no. Simplemente quiero dejar pues un pequeño signo de la presencia entre ustedes. Y voy a dejar al hermano mayor pues una medalla, que es la medalla conmemorativa de mis 25 años de pontificado en Sevilla. Es simplemente pues mi escudo, unas ánforas con azucenas y las palabras de mi pontificado, que son gracia y paz. Terminamos. Ah, con pasar. Muy bien. ¡Viva la Virgen de
de Rocío. ¡Viva! ¡Viva esa blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! Y como despedida, le voy a dar a todos la bendición. Que Dios os bendiga, os guarde, os muestre su paz y que la Señora del Rocío esté siempre en vuestros corazones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón por el retraso, pero nunca es tarde. Si la dicha es buena, la de ver a la Virgen del Rocío, ¿eh?